Bueno, chicas, así como pueden ver, ya estuvimos limpiando. Estuve haciendo ya una limpieza profunda. Estuve limpiando lo que sería el extractor, los tablones, la estufa. Estuve limpiando aquí abajo de la estufa. Aquí tengo un poquito de trastes, pero ya están lavados. Y pues, como pueden ver, ya está limpio todo. Dejé esto Ginger acá porque está como secándose aquí. Y estuve limpiando los gabinetes y todo. Ay, disculpen mis uñas, pero ustedes saben que cuando uno limpia las uñas, la verdad que se le van allá. Y pues miren, ya quedó todo limpio. Ah, me falta lo que sería limpiar aquí el piso, pero eso lo hago bien rápido. Y ya estuve limpiando acá. Entonces, como ahorita les voy a mostrar. Ah, que tengo las cosas, a dónde las tengo. Aquí las voy a llevar aquí cerquita. Y pues, en donde tengo yo todas las cosas ahorita, porque las quité de encima y estuve poniendo por otro lado las cosas. Entonces, ahorita las vamos a estar colocando aquí a ver cómo nos queda. Y pues, como ya es temporada de Navidad, vamos a estar poniendo cosas de rojo por la Navidad. Entonces, vamos a... Bueno, chicas, y lo primero que vamos a estar poniendo aquí en esta área es la cafetera, que no nos puede faltar la cafetera, ¿verdad? Ya la limpié, le eché de vinagre, la estuve limpiando, todo esto, y pues ya está limpia. Y este, vamos a estarla poniendo en esta área de aquí, miren. Acá, la cafetera, no puede faltar. Y aquí se ve ya la cafetera, miren. Ahí la vamos a estar poniendo la cafetera, que no nos puede faltar, ¿verdad? Y vamos a seguir colocando los demás cosas. Y aquí, como pueden ver, vamos a estar poniendo lo que serían... aquí lo que sería, vamos a estar poniendo lo que serían, donde van las... cucharones. Y pues tengo aquí lo básico, estos los estuve comprando en la Walmart, rojos. Estos son muy buenos, se los recomiendo bastante, solo que esta parte de aquí como que se sale, pero no hay ningún problema, son muy buenos para utilizar con las ollas que son necesarias. Y tengo estos que están aquí de palito. Como estamos en la temporada de Navidad, pues por eso los compré estos rojos. Aquí. También tengo lo que sería estas cositas como para el azúcar. Y aquí he hecho el café. Y estos son bien útiles. Miren, aquí está la marca. Por si les interesa, son como de aluminio o algo de metal, no sé, pero la tapa es así, es bien hermosa. Y pues aquí he hecho el café y lo vamos a estar poniendo cerca de nuestra cafetera, ¿verdad? Mira, aquí cerca de nuestra cafetera, aquí van a quedar. Y como pueden ver, estoy haciendo café porque pues ahorita mi esposo está aquí en casa y pues en medio de la limpieza me pidió café. Entonces, miren, hay que complacer a los esposos, ¿verdad? Entonces, ya se está colando el café para el esposo. En esta parte de aquí vamos a estar poniendo lo que sería galletitas. Miren, este frasco, les comento que este frasco lo estuve encontrando en lo que sería la segunda, la tienda de segunda. Lo lavé, lo desinfecté y miren qué hermoso queda. Solo se abre aquí y listo. Miren, y quedan bien bonitas las galletas y está bien bonito el frasco y poner, ¿verdad? Entonces vamos a estarlo poniendo lo que sería esta área de aquí, en lo que serían las galletitas, aquí cerquita del café. También estuve comprando este frasco en otra tienda que es como Aule, como de segunda, pero es como cosas nuevas, pero a la misma vez, bueno, es una tienda que no les sabré decir bien, es como un tipo dólar, pero bueno,
Y me gustó, ya que es de la temporada, miren. Es de la temporada, sí. Y estuve comprando chocolatitos de estos. Y miren, bien llamativos. Esto me costó $1, chicas. $1 me estuve costando. En el dólar decía que estaba como $1.99. $1 el frasco. Y tiene esta cosa de la temporada. Y vamos a estarlo poniendo en lo que sería aquí cerquita de las galletitas. Miren. Entonces ahí se va apreciando bien. Ya así se va viendo. Miren. Espero que lo aprecien bien. No quiero saturar tanto lo que sería aquí, ¿verdad? La mesa y todo eso. Entonces así va quedando acá. También tenemos esto que es de Navidad. Miren, qué bonito. Y pues me pareció demasiado bonito. Miren, y esto lo voy a estar ocupando en lo que sería para poner nuestras cucharas, para mover las ollas. Entonces lo vamos a estar poniendo. Miren, voy a dar una idea así. Miren, para no ensuciar lo que sería esto. Y así va a quedar, miren, bien bonito. Y lo vamos a estar poniendo aquí cerca de la estufa. Miren. Aquí cerca de la estufa va a quedar, porque aquí es donde se va a poner con... está cerca de aquí de las cucharas. Y pues cuando se ocupe, pues aquí solo se pone lo que sería. Y después, miren, sé que tengo este bote que no es de la temporada, pero yo lo compré hace como mucho tiempo, hace como 3 años este bote. Y este bote lo utilizo en lo que sería para las almendras, o sí, creo que son almendras. Y esto lo estuve comprando en lo que sería la TG Mac, pero miren, ya está viejito. Pero yo lo como, a mí me duran mucho las cosas, entonces cuando las cuido, bueno, siempre las cuido y por eso me dura mucho, ¿verdad? Pero esto no es de la tiempo de la Navidad, sino que es como de primavera. Pero como tiene esto, tiene este color, entonces me gustó bastante. Y este lo vamos a estar poniendo en lo que serían aquí en la área golosinas, ¿ok? Ahí lo vamos a estar poniendo. Esos son los tipos de golosinas que tenemos ahorita. Entonces así se va a quedar. Creo que ya esta área así se va a quedar, un poco despejada. Y vamos a poner en la siguiente área, ¿ok? Si se fijan, esta área la tenemos despejada. Entonces ahí vamos a estar poniendo lo que sería... que voy a estar poniendo ahí. Vamos a ver, ok. Bueno, aquí tenemos este frutero. Y vamos a estarlo poniendo en esta área de aquí. Ahorita casi no hay fruta, pero miren. Este es lo que vamos a estar poniendo, ya que agarrar una manzanita. Y pues para comérsela. Y vamos a estarla poniendo en esta área de aquí, ok. Luego tenemos esta área de aquí, que es un espacio que tenemos acá, ¿verdad? Al lado de la estufa. Pero vamos a estar poniendo, ahora sí, vamos a estar poniendo lo que serían los ginger acá en esta área, ¿ok? Y pues ahí vamos a estar poniendo lo que serían los ginger. Miren qué bonito se mira. Y esos ginger, les cuento que los estuve comprando en la tienda de A Home. No sé si los tengan todavía, pero porque no sé, se acaban bien rápido, pero a mí me encantaron bastante. Y miren, y los compré en descuento, chicas, así que están muy interesantes. Ahorita creo que hay otros estilos bien bonitos, pero a mí me gustaron estos, ¿ok?
Y pues por aquí tenemos lo que serían unas toallitas de cocina de la temporada. Y pues me gustó este estilo porque tiene rojo, miren. Y vamos a estarla poniendo en lo que sería aquí de la estufa. Si preguntan por qué ven esto así, pues chicas, hace mucho tiempo, como un año y medio creo, se me cayó un plato un poquito lejos de la estufa y se estilló el plato de vidrio y un pedacito mínimo fue a caer al vidrio y pues se quebró el vidrio. O sea, fue tan increíble eso que parecía que lo había hecho yo a propósito, pero pues Dios sabe que no lo hice a propósito. El plato se me cayó se me zafó de mis manos y pues fue a caer un pedacito chiquito fue a caer a la estufa y miren lo que pasó. Entonces, pues no se fijen en eso, ¿verdad? Más allá lo vamos a reparar, pero ahorita pues así lo vamos a tener. Y vamos a estar poniéndolo en estas toallitas. Estas toallitas prácticamente son más de decoración, chicas. Vamos a estarlo poniendo aquí. Son dos y estas las estuve comprando en lo que sería la Didi. La Didi es en esa tienda que se llama Didi. Y vamos a estarla poniendo aquí. Me encanta porque son rojas y verdes con blanco. Y pues aquí también tenemos lo que sería como para sacar las ollas del horno, así prácticas. Miren qué bonitas. Y ahorita vamos a ver dónde las ponemos, ¿ok? Y estas las voy a estar poniendo aquí cerquita porque se va a hacer más fácil, ¿verdad? Aquí cerquita para lo de las ollas. Ahí va a quedar más cerca.
Hola, hola, espero que les haya gustado este video. Ya terminamos de hacer la limpieza. Estuve limpiando la cocina, solo el área de la cocina, y en verdad que se lleva bastante, bastante tiempo, chicas, aquí en la cocina, porque estuve haciendo limpieza profunda, estuve moviendo todas las cosas porque se acumula bastante sucio. Entonces ustedes pudieron ver antes. Y pues espero que las haya motivado este video, ya que siempre hay que mantener nuestro hogar limpio, ¿verdad? Me encanta a mí cuando el hogar está limpio, bien, bien limpio. Así que espero que les haya gustado, como les dije. Y gracias por si se quedaron hasta el final. Y pues ahorita les voy a hacer un video como quedó, ¿verdad? Entonces, espero que les guste. Y gracias por estar aquí y mil bendiciones les deseo. Y pues miren, como estuve limpiando antes que se va, antes que termine, miren cómo me quedaron mis uñitas. Miren, las que son mamás, las que son mujeres de hogar, saben que así quedan nuestras uñitas ya al final, miren. Pero no importa, porque pues esto se pinta y pues se vuelve a pintar y pues no pasa nada. Así que ahorita les voy a dejar estas tomas a ver si les gusta. Bueno, chicas, aquí vamos a comenzar. Aquí encendí una vela para que huela delicioso. En verdad, vamos a ver, no sé qué olor es esta vela. Creo que es de pino, pero huele bien rico. Y pues miren, aquí la puse en lo que es la estufa. Ya la estufa está bien limpia. Miren cómo brilla. Ya está bien limpia. Miren. Aquí les voy a dejar estas tomas acá. Y pues así se ve mi cocina. Estuvimos limpiando a todos los gabinetes, aquí el área de el extractor de humo, creo que así se dice. Y pues estuvimos limpiando, ustedes vieron todo esto. Miren, aquí así quedó. Aquí les voy a dejar esta toma acá. Sí, estuvimos limpiando lo que sería aquí, solo que aquí creo que voy a pintar para que se mire más blanco. Y pues estuvimos limpiando todo esto, la estufa. Ustedes saben que movimos lo que sería acá la estufa. Y pues quitamos todo, limpiamos y pusimos estas cosas acá. Aquí puse los ginger y aquí así se ve. Miren, bien limpio. Me encanta lo que es la cocina porque está bien espaciosa. Los gabinetes están hasta arriba. Miren, y pues ya no les mostré lo área de aquí, pero también estuve ordenando. Y pasando para acá, tenemos el refrigerador que también lo estuvimos moviendo para sacar todo el sucio. Y pues así está ahí. Y la parte de arriba también estuve limpiando. Miren, todo lo que está encima de aquí. Estuve limpiando y puse este cuadrito de Navidad. Y aquí en este lado de la refri, del refrigerador, tenemos lo que sería otro gabinete. Y pues aquí, aparte, tengo lo que sería el microondas. Y aquí puse una fruta, o sea que tenemos un cuadro. Aquí tengo la escalera, que esta escalera yo la utilizo para los gabinetes que no alcanzo aquí arriba. Y pues ya estuve aquí pasando el trapeador y así ya se ve.